¡Sale, compa! Vamos a continuar por ahí, vamos a complacer por ahí. Nos mandaron solicitar un corridazo. Para los dos Nandos, dice por aquí la gente del Naranjo. Vamos a complacerlo, compadre, ¿cómo que no? ¡Puros corridos! ¡Ya está! ¡A eso venimos! Fue a Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron por la deuda de 30 millones que dejó al fallecer su cuñado. Muerto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos. Saludos por ahí, compa Chavo, la gente de Hermosillo, Sonora. Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema, señores. Mire, amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones. Si no paga, usted paga a su hermana. Es mejor que hable con sus patrones. Empezaron a movilizarse hasta que ya completaron la lana. La mandaron pa' Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaban. Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada, porque el hombre valía una fortuna. Grandes jefes lo necesitaban. ¡Ahí está mi compa! ¡Órale! ¡Saludos por ahí a la gente del Colorado, Sinaloa! ¡Saludos por ahí a compa Esteban! ¡Compa Willo! ¡Compa Arturo! ¡El Tunco! Se enteró del problema Carrillo y a Colombia mandó una persona. Localízame ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia. Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona. Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido. Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran sinaloense tranquilo. Ahí me apunta los 30 millones a las cuentas que tienes conmigo. No, señor, son aparte las cuentas. Su paisano me pago, lo mato. Mire, socio, le advierto una cosa. Siendo ustedes, haremos pedazos. Por cada mexicano que maten, 100 por 1 será nuestro trato. Por ahí dicen que ya no hay problemas, el rescate volvió de inmediato. Ahí está, compa, 100 por 1, complacido. Seguimos avanzando.